público nos quiere compartir su sueño? Que mi hijita sea muy feliz haciendo lo que le gusta. ¿Usted? ¡Qué chiste en los dinosaurios! Bueno, siempre quise como entrar dentro de una película y sentir la acción de la misma. Eso perfectamente se puede hacer. Solo tenés que imaginarlo y ya está. A mí me encanta las máquinas del tiempo, que te llevan al pasado o al futuro. Recuerdo una peli que le gustaba a mi abuelo. Se llamaba Volver al Futuro. Y ahora, ¿podemos elegir alguna? ¡Sí! ¡Sí! When you thank you.
sé qué pasa aquí. Te encuentras a un beso frente a ti. No sabes bien qué sentir. Es adorable que jamás tus humanitos cambiarán. Desde tu cuerpo, oye bien. Parece como ves que está hoy, de verdad. No sé qué como yo no encuentras más. Lo que me hace sucedido. Yo solo sé que siempre me atrae. Por el mar es siempre el sol. Thank you.
aquí un momento? Gracias. Bueno, sí. ¿Usted es Froilán María? Ajá. Bueno, Froilán, no sé qué mucho le habrá dicho la madre superior. No mucho. Lo que realmente necesito es saber que lo más importante en esta casa es la disciplina. A la mañana, los niños desayunan y dan su primera caminata por el jardín. Luego los deberes y otra caminata por la tarde, la cena y a dormir. Eso todos los días del año. ¿Lo entendió? Sí, capitán. No permitiré que piensen en sus vacaciones, de verdad. Disculpe, capitán. ¿Cuándo juegan los niños? ¿Problemas? ¿Usted daba muchos problemas en la abadía? Ay, sí, muchísimos. Me lo suponía. A ver. ¿Quién? ¿Qué? ¿Puede girar, por favor? Lo sé. El vestido. Deberá cambiarse antes de ver a los niños. Disculpe, capitán, es que no tengo otro vestido. Pasa que cuando ingresamos a la abadía, donamos nuestras ropas a los pobres. ¿Y qué pasó con este? A los pobres no les gustó. Pero no se preocupen, puedo hacerme mi propio vestido, sé coser mi propia ropa. Está bien, veré que mañana mismo le den las telas. Niños, ella será su nueva institutriz, Froilán María. Ante la señal, den un paso al frente y dice sus nombres. Usted, Froilán, esté atenta si aprenderá las señales. ¡Listo! ¡Friedrich! ¡Luisa! ¡Brigita! ¡Marta! ¡Gracias! Cuando la necesite usted, escuchará la señal. Le entrego el silbato. Disculpe. Oye, ¿dónde enseñarme su señor? Puede llamarme capitán. Bueno, niños, descansen. Ahora que nos quedamos solos, ¿serían tan amables de decirme sus nombres y sus edades? Soy Lizo. Tengo 16 años y no necesito una institutriz. Está bien, Lizo. Seremos amigas entonces. Soy Friedrich. Tengo 14 y soy imposible. ¿Quién lo dice, Friedrich? Froilán Josefina hace 4 institutrices. Soy Brigita. ¿Olvidaste decirme tu edad, Luisa? Soy Brigita. Ella es Luisa y tiene 13 años. Yo tengo 10 años y pienso que su vestido es el más horrible que vi en toda mi vida. Brigita, no me ¿por qué crees que no es así? Por supuesto que sí, pero después la realidad era aún peor. ¡Qué bien, Marta! El rosa es mi color favorito también. ¡Y tú eres Grete! Tengo que confesarles algo. Nunca en toda mi vida he sido una institutriz. ¿Quién no sabe nada de las instituciones? No, entonces voy a necesitar que me den consejos. Lo primero que le debe decir a papá es que no se sepa ni que no dijo. Nunca sea puntual en hacer. No tome las sopas sin hacer ruido. Y asegúrese de sonarse la nariz durante el postre. Bueno, tengo una idea. ¿Qué les parece si para conocernos mejor cantamos una canción? Es que nosotros no sabemos cantar. ¿Y nuestra canción no se canta? Desde que mamá murió, ¿a papá no le gustan las canciones? Bueno, ¿por qué no probamos? De por ahí, cantemos el video. ¡Bien!
La acompañó a su habitación. Frau Schmidt, una pregunta. Sí. Quisiera saber si los niños tienen ropa para jugar. Mañana les quiero llevar de paseo por la ciudad. Los niños son tan no juegan. Se marchan. Los niños son tan no juegan. Se marchan. ¿Pero cómo son niños? Pero son órdenes del padre. Es como si fuera que aquí viviéramos en un barco y el padre es el capitán. No debería decirle esto, ya que usted es muy nueva. Pero el capitán se quiere volver a casar. Y mañana estaría viajando a Viena a buscar a la baronesa Suel. Es una mujer hermosa, millonaria. ¡Pero qué excelente noticia! ¡Los niños van a volver a tener una madre! Sí, es así. Bueno, me retiro. Que tenga buen descanso y ojo con los niños, son muy traviesos. No, del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Querido Dios, ahora ya sé por qué me trajiste a esta casa. Es para preparar a los chicos para recibir a su nueva madre. Bendice al Bissell, a Frederick, a Luisa, a Villita, a Gretelia, ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, bendice a cómo se llame. Querido Dios, con respecto al Luisa, María, hazme saber que soy su amiga y que estoy para ayudar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Freya María, no le digas nada a papá. Luisa, ¿dónde estás? ¿Llegas aquí? Solo estaba caminando por el patio. ¿Estabas caminando sola? Bueno, está bien. Toma, si la lavo y la seco, nadie lo notará en la mañana. Yeah.
¿En algún problema cumplir el acto, Flavio? ¡Solo las tormentas! ¿Cómo? María, estoy muy agradecido que hayas devuelto la música a nuestro hogar. En esta casa, las fiestas y amistades brillaban en hermosos encuentros con mucha música. Papá, ¿qué te parece si hacemos una gran fiesta y volvemos a sonreír todos? ¡Sí! Bueno, es que tenía un deber que cumplir y vine por eso. ¿Solo eso?
que nada será igual desde que usted se ha ido. Y nada será igual si usted se vuelve a ir. Entonces estaba pensando que tal vez podría cambiar de opinión. Estoy segura que la baronesa Schroeder podrá realizar todas las cosas aquí y ayudarme. Mari, ya la brava baronesa. No, rompimos nuestro compromiso. Lo siento. Es que no puedo casarme con una persona y amar a otra. ¿Puede usted? La madre superiora dice que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana en alguna parte. ¿Y qué más dice la reverenda madre? Ay. Thank you.
Yeah.
y a cada uno de ustedes, niños hermosos, por ser felices, por dejar el corazón hoy. Martín me decía, ¿quién es Martín? Levanta la mano. Martín también me decía, porque estoy tan emocionada. Estoy hace días, y cada uno con su manera de expresar. Después las pequeñas. Profe, tengo sueñito, profe. ¿Quién está llorando? ¿Quién es la clase de que está llorando? Bueno, gracias a los amigos Luis Chaparro que hoy están ayudándonos. Vení, contame de quién me estoy olvidando. Carlos, vení a ayudar. Sí, perdón. Mi amiga Claudia Capone, por favor, ¿dónde estás? La Meli dice, Capone, levante la mano. ¿Dónde está la mami? Perdón, pero no, me están pidiendo atrás. Y yo acá de con los niños. Bueno, gracias, Pati, a ti, esa mujer, y gracias por tu presencia, amiga mía. Por darme un chaparro. Te extraño, papá mío. Mucho te extraño. Levanten la mano, ¿dónde están los papis? Luis y Claudia, ¿verdad?
a ella le voy a dejar al final. No, a María al final. Tenía mamá. ¡Catalina! ¿Dónde está la familia de Cata? Te amamos. Fue hermoso conocerte y nos vamos a volver a encontrar.